La siguiente evolución, todavía en emergencia, acá la evalúan externo, el diagnóstico los mismos, síndrome piramidal, parva, compromiso pulmonar, miren la frecuencia cardíaca, después de 3 días, todavía está en 148. Acá ya se agrega que el paciente está desconectado con el entorno y acá el SOI ha bajado, 128, y el plan único que menciona es resonancia. Siguiente día, frecuencia en 110, todavía somnolienta, pero la pasan a piso, ¿no? Yo les pregunto, ¿por qué el paciente no controla la frecuencia cardíaca si le han indicado la anatosis? ¿Y qué harían, no? No necesariamente, no solo es por FA. Ya, no solo es por FA. Entonces, ¿por qué sería? Pues eso es lo que tienen que pensar o plantear para ello hacer algo, porque si no, vamos a seguir con el anatocido, el paciente va a hacer 150 toda su hospitalización. ¿No? Si es que hay aumento ¿O por qué? de la temperatura, puede ser. Fiebre, claro, fiebre. ¿Qué otra cosa puede producir taquicardia? Descarga adrenérgica también puede generar taquicardia. Sea, el estrés. Y Sí, el también, ok. estrés también. ¿Qué más? ¿Algo más? La fiebre la cuantificamos y obviamente la manejamos. El estrés, bueno, en este caso es difícil manejarlo. ¿Algo más? Sangrado, muy bien, ya ok. Sangrado de alguna forma, pérdida de volumen, puede producir. ¿Qué más? Bueno, por lo de la parte renal, de lo que yo me imagino al menos, hay aumento también de la necesidad de aumento de del sistema renina-angiotensina-aldosterona para poder excretarlos. Entonces, por ende, aumento también de no solo de la presión, también de la frecuencia cardíaca para poder manejar esta presión. Está bien tu razonamiento, ¿no? Retención de más líquido, digámoslo así, y eso genera ¿qué cosa? Insuficiencia cardíaca, ¿no? Bueno, También te ahí. puede dar te puede dar taquicardia per se, ¿no? Por eso es que se usa betablocks en el manejo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Claro, para disminuir la frecuencia cardíaca y también No, disminuir la descarga adrenérgica. Y para controlar el sistema de angiotensina se usa IECA, ¿no? De repente se me ocurre al menos hipertensión pulmonar en algunos casos. Puntualmente. Bueno, iría por el tema de insuficiencia cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca del lado derecho sería, ¿no? Algo más simple. ¿Qué es esto? Esta es la terapéutica. Siempre, bueno, los que Más han simple. pasado conmigo, ¿no? Entonces, estas son las fechas. Esto es el cardex, ¿no? No es de la terapéutica, pero el cardex, ¿no? Lo que se ha hecho efectivo. Se ha hecho efectivo la dieta, se ha hecho efectivo la ranitidina, el primer día, los antibióticos, pero el anatócido no tiene acá. Y la frecuencia cardíaca 110. Y acá, día siguiente, después de un día, 142. La paciente no tiene fiebre, ¿no? Porque la paciente nunca entró por un problema infeccioso. Entró por un ACV. Ahora, insuficiencia cardíaca, además que tuviera la injuriación yugular, no tenía congestión pulmonar per se. Pero acá ya no recibe. Acá veíamos el tema de los días, ¿no? Entonces acá tiene 110, 142, pero acá no recibió la anatosis. Y acá recibió solo una ampolla y media. Entonces, como vieron tanta taquicardia, le indicaron verapamilo, pero le indicaron verapamilo vía oral. Y la vía oral no tiene suficiente biodisponibilidad, es más por un tema de mantenimiento, cuando el paciente ya llegó a controlar la frecuencia. Y acá recibió solo 2 dosis, peor todavía. Entonces, obviamente, por eso es que, y acá le cambian a digoxina y media tableta todavía. Entonces, por eso es que no controla, porque la medicación, en primer lugar, no recibió. Y en segundo lugar, fue insuficiente porque fue vía oral cuando el paciente estaba descontrolado. El paciente debe recibir endovenoso por lo menos hasta que controle frecuencia. Entonces, acá, como les decía, no hay fiebre porque el paciente no vino con un problema infeccioso. Y la insuficiencia cardíaca per se no había porque los signos pulmonares no eran de congestión pulmonar, a pesar de que tuviera injuriación yugular, pero eso es muy probablemente porque tenía hipertensión pulmonar, ¿no? De acuerdo a la placa. Entonces, lo que siempre deben ver cuando una medicación no hace efecto es
si el paciente ha recibido y si está bien indicado el fármaco. También hay verapamil endovenoso. Entonces lo pueden usar endovenoso también. También es válido, ¿no? Se usa generalmente más para taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Y el efecto es rápido, ¿no? Pero también se puede indicar para fibrilación auricular si es que no tienen la anatosis, ¿no? Porque puede ser que no haya en el hospital, etc. Pero debe ser endovenoso, no debe ser vía oral. Nuevamente, para que el paciente, hasta que el paciente controle, ¿no?, la frecuencia. Y esto también está en la guía de la defibrilación, ¿no? El tema de cardioversión. No es imprescindible tener un ecocardio, solamente si es que el paciente no tiene antecedente y no tienes un ecocardio y quieres cardiovertir eléctricamente. Pero en la mayoría de casos que van a haber en emergencia, el paciente ya tiene uno o más años de fibrilación auricular. Entonces ese paciente, salvo que esté inestable, no va a ser requerir cardioversión eléctrica, sino farmacológica. Y muchos de ellos ni siquiera cardioversión, sino solamente un control de la frecuencia. Idealmente, ojo, esto es ideal, porque si el paciente viene chocado no vas a esperar a que ponerle NOx, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes que actuar. Idealmente el paciente debe estar anticoagulado, ¿no? En rangos, ¿no? 3 semanas antes por lo menos, ¿no? Y mantener la anticoagulación después. Inclusive, aún así, en este caso el paciente vuelve a ritmo sinusal, debe mantenerse en la anticoagulación. Hablando de otro caso, ¿no? No este caso. Y estos son los fármacos, ¿no? Ya vimos la anticoagulación, ahora el tema de la frecuencia o ritmo. Esta es la prevención de stroke, que es con anticoagulación, y acá diferencia en el control de ritmo y el control de frecuencia. El control de ritmo se diferencia, ¿no? Se diferencia si el paciente tiene daño estructural o no. Si el paciente no tiene daño cardíaco, es una fibrilación de nuevo, el corazón está normal, con un ecocardio obviamente, yo puedo iniciar estos fármacos, amiodarona o cualquiera de los otros que no tenemos, solamente tenemos la propafenona. Solamente si el paciente tiene corazón normal. Pero la mayoría de pacientes que vemos con fibrilación auricular no tienen corazón normal. O tienen falla cardíaca, cardiomegalia, o tienen enfermedad coronaria. Y en ese caso, lo único que nos queda usar es amiodarona. Los otros fármacos no los tenemos. No es propafenona. Propafenona solamente es cuando no hay daño estructural. Y nuevamente, acá estamos hablando de mantenimiento. Ojo, no estamos hablando de control de... Algunos médicos usan la amiodarona en bolo, que generalmente son 3 ampollas endovenosas, de ahí 200 cada 8 y de ahí 200 de mantenimiento. Pero eso demora en actuar. Es mejor usar, si yo quiero controlar rápido, endovenoso, es el... ¿Por qué? Porque la amiodarona tiene que darse una dosis de carga muy alta, ¿no? Usar el digitálico o usar un beta block endovenoso, que es el betalol, o verapamil, ¿no? Esto ya es para mantenimiento. Y si yo solo quiero controlar frecuencia, no solamente tengo la digoxina o los digitálicos, sino también puedo usar el tiazem o verapamilo, ¿no? Que la paciente está usando verapamilo, ¿no? No usa, pero también puede usar beta bloqueador. Y esto ya es manejo especializado, ¿no? Usted puede usar un control de frecuencia con ablación o implantación de marcapaso. Pero nosotros podemos usar esto. Escoger beta bloc, digoxina, solamente tenemos la digoxina. Diltiazem también tenemos y verapamilo también. Y esto es un estudio que compara, ¿no? Los resultados, ¿no? Si yo controlo ritmo, yo controlo frecuencia. A 30 días no hay diferencia en muerte en cuanto a control de frecuencia o ritmo. Quizá un año sí, pero no es muy diferente tampoco, ¿no? Es 4% de muerte o readmisión y un 7% de todas las causas de muerte. Entonces no hay mucha diferencia en que yo controle el ritmo o yo controle frecuencia. Pero como les digo, la mayoría de pacientes en nosotros no vamos a llegar a revertir a ritmo sinusal. Entonces nos queda controlar frecuencia con cualquiera de estos fármacos. Y los beta bloqueadores son más útiles, ¿por qué? Porque quizá la mayoría tiene insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, el paciente tendría otra indicación. No solamente controlar la frecuencia, sino tendría indicación por la fracción de eyección baja, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí nos convendría usar un beta bloqueador. Y mire, si bien el propranolol puede costar menos que otros fármacos, se tiene que dar 3 veces al día.
y el costo es mensual. Ojo, este es el costo por mes actualizado. Entonces, lo más barato de usar es el atenolol, se usa una vez al día. Pero ojo, el atenolol no tiene eficacia o no es aceptado por las guías como manejo de insuficiencia cardíaca. Solo si quieren usarlo como control de frecuencia, si el paciente no tiene insuficiencia cardíaca, o manejo de presión arterial adicional. Solo si el paciente tiene hipertensión y fibrilación nada más, yo podría usar atenolol, ¿no? Pero propanolol ya no, ¿no? Se lo pongo acá por comparación. ¿Por qué? Porque no es conveniente, ¿no? Y la conveniencia tiene que ver con adherencia. Dar un fármaco 3 al día ya no es útil, ¿no? Ahora, ¿no? Debemos preferir fármacos que se den una vez al día solamente. ¿Metoprolol no tiene genérico? Bueno, en general estos son los genéricos, ¿no? Solo que tienen un nombre laboratorio. Ah, ya, sí. Ah, ya. El genérico cuesta menos, obviamente. Claro. Pero yo no puedo saber si tiene bioequivalencia. El original son estos, ¿no? Los más caros, ¿no? O si tienen alguna consulta, opinión adicional, duda. Una duda, Doc. No me quedó muy claro por qué no siempre habría que cardiovertir a un paciente con fibrilación. La cardioversión eléctrica definitivamente solo es un paciente inestable. Hipotenso. Eso es inestabilidad. Entonces, si tú le pones cualquier medicamento a ese paciente hipotenso, la mayoría son hipotensores. Entonces, vas a producir más daño que beneficio. Por eso es que la cardioversión eléctrica son los en pacientes inestables. Pero si ya quieres hablar de cardioversión farmacológica, nuevamente tienes que diferenciar si es manejo agudo, es manejo crónico o de mantenimiento. Entonces, si es manejo agudo, lo que tienes que controlar es la frecuencia. Ahí no vas a cardiovertir con fármacos necesariamente. Pero si quieres elegir, el único que tenemos endovenoso es la miodarona. Pero debes diferenciar esto, que es el tema de que si el paciente tiene daño estructural o no tiene daño estructural. Si el paciente no tiene daño estructural, puedes usar la profilaxis de miodarona. Tú puedes usar la miodarona, pero tienes que dar dosis carga para controlar la frecuencia en ese momento. Y eso lo expone al paciente de efectos secundarios, ¿no? ¿Qué efectos secundarios tiene la miodarona? Tiroidismo, hipotiroidismo. Tiroides, pulmón, generalmente, ¿no? Entonces, debes preferirlo solo si tú tienes mucha chance de poder revertir al ritmo sinusal. Entonces, cuando el paciente tiene ya daño estructural, es poco probable que revierta al ritmo sinusal. Eso significa cardioversión, nuevamente, ojo. Entonces, si tú quieres elegir en el momento agudo, más práctico puede ser solamente controlar frecuencia. Y para saber si hay daño estructural o no. Necesitas imágenes, pues, ¿no? Definitivamente. Emergencia. Necesitas por lo menos. No, necesitas una placa nomás, ¿no? Con la placa, si tiene cardiomegalia, no hay discusión. Ahí ya la paciente tiene daño estructural. Ahora, que sea dilatación, que sea hipocinesia, etcétera, etcétera, definitivamente eso lo vas a ver con ecocardio. Pero solo con una placa tú ya puedes saber si el paciente, y eso lo puedes tener rápidamente en una emergencia, le puedes poner una dosis inicial del anatócido para ver si controla la frecuencia, y tomas la placa y ves la cardiomegalia. Si es una cardiomegalia importante como la que tiene la paciente, no tiene mucho sentido usar amiodarona. Pero si es un corazón normal, que puede ser una paciente más joven, o un paciente más joven, y la placa te da un corazón casi normal, podrías elegir usar amiodarona, pues, si quieres, ¿no? Para darle la chance de poder revertir el ritmo sinusal. Pero la mayoría de pacientes mayores de 60 años que tienen fibrilación auricular, la causa de la fibrilación más bien es el daño estructural. ¿Alguna otra duda, pregunta? O sea, Doc, por ejemplo, cuando nos viene a la emergencia un paciente así que está con fibrilación auricular, lo primero que tendríamos que hacer sería, o sea, mejor dicho, nuestra primera elección sería un digitálico, o podríamos, o es igual si es que le ponemos un digitálico o dildesa en verapamilo.
A ver, nuevamente, tenemos que ver la vía. La vía debe ser en el momento agudo endovenoso. Entonces, lo único endovenoso que tenemos es la miodarona, el anatócido y el verapamil, hablando de estos fármacos. Entonces, lo más asequible que tenemos es el anatócido. Pero también ha habido casos en que no se ha tenido el anatócido. Hasta en este caso, ¿no? El primer día no se tuvo el anatócido. Pero no vas a esperar un día saber que el paciente no recibe el anatócido. Estos casos, apenas tú indicas a la hora de verificar si ya se trajo el fármaco, y en ese mismo momento, si no se trajo el fármaco, ver por qué no, y si se trajo el fármaco, que se lo ponga la enfermera. O a veces ahí en el coche de paro. Entonces decirle a la enfermera, por favor, póngale el medicamento y luego lo regularizamos con la receta. Y si no hay si no hay anatócido, pueden usar verapamil. Y si no hay verapamil, ya, pues no nos queda usar amiodarona. La cosa es que tenemos que controlar la frecuencia rápida. Porque esta paciente en cualquier momento pudo haber hecho un edema de pulmón, pudo haber hecho un infarto inclusive, ¿no? Manteniendo esa frecuencia de hasta 150. Es muy alta. Es muy alta y puede traer problemas. Por eso es que se debe controlar al inicio la frecuencia. Y ya cuando controlé o bajé a menos de 100, puedo darle chance, o hay menos riesgo de cambiar la terapia y mantenimiento. Y es para esto ya se aplica esto. Ya se aplica el decidir, ¿no? Y para eso ya debo tener la placa, debo estar encaminándome a la ecocardio también, porque no es que vamos a tener todo en emergencia, ¿no? Pues la placa sí la vamos a tener. Si tenemos una placa con una cardiomegalia importante, no va a haber mucha urgencia en la ecocardio para decidir solamente control de frecuencia, ¿no? Si tienen duda, la placa no es concluyente, pueden usar miodarona y le encuentran y le hacen el ecocardio, ¿no? Pero el problema, ojo, que la miodarona demora en actuar. Por eso siempre deben dar una dosis de carga, lo cual predispone efectos secundarios, sí, y una terapia de mantenimiento. Entonces, tenemos pocos fármacos para manejar fibrilación auricular, ¿no? O mejor dicho, para controlar el ritmo, ¿no? Nuevamente les digo, ¿no? Acá ven generalidades. Tienen que ir ustedes mismos a buscar el fármaco si existe en el Perú, buscar la dosis y el costo. No solamente es decir lo que dice la guía, ¿no? O hay cosas en la guía que pueden no ser aplicables acá. Y asimismo ver qué es lo que hay también en el hospital, ¿no? De nada va a valer que ustedes indiquen bisoprolol genérico, es barato, y en el hospital no hay. Tengo que usar otro fármaco y el paciente está un mes sin tratamiento. O una semana está en hospitalización sin tratamiento. O yo al día siguiente yo debo ver por qué no recibió el bisoprolol. No hay en el hospital. Cambio. ¿Qué hay en el hospital? Atenolol. Bueno, si solamente quiero controlar frecuencia, puede servir. Le pongo atenolol. Pero si tiene insuficiencia cardíaca, tengo que buscar otra alternativa. Metoprolol es más caro todavía, es más difícil que se encuentre en el hospital. Puede haber carvedilol, no lo sé, ¿no? Y si no hay en el hospital, bueno, tiene que comprarlo, ¿no? Y no es caro, ¿no? El bisoprolol, mire, genérico cuesta 20 céntimos, ¿no? 6 soles por mes, ¿no? Es asequible, ¿no? Entonces, para evitar que pase lo que pasó con la paciente, ¿no? Casi 3, 4, 5 días con frecuencias cardíacas en 100. Si hubiera recibido efectivamente, como vieron ahí en el CARDES, el betabloc, en este caso le dio propanolol, las 3 dosis todos los días, vieron que la frecuencia cardíaca se estabilizó, ¿no? 80 por minuto, que es el objetivo en estos casos, ¿no? Y para eso es la evolución también, ¿no? Para eso es la evolución. A veces también el paciente no controla no solamente porque no recibe, sino porque el genérico a veces no es de bioequivalencia adecuada. Pues tengo que cambiar a otro, ¿no? Mi objetivo es que debe controlar. No solamente indico y se acabó. Mágicamente todo hace efecto y no es así, ¿no? La realidad siempre es otra. Ok, chicos, chicas, muchas gracias. Espero haberlos ayudado estos 2 días en algo. Igual como le dije al inicio, no es que vamos a poder, es imposible ver toda la medicina interna en 2 días. Pero la idea es que al menos en este enfoque de casos, todos los casos que se tengan puedan tener en adelante, los puedan enfocar igual, ¿no?
como debe ser de una manera ordenada, llegar a un diagnóstico correcto y por lo tanto un manejo correcto. Ya, personalmente, ¿no? Nosotros como residentes o inclusive como alumnos, ¿no? No aprendimos de esta forma. Aprendimos, no teníamos un tutor al costado, ¿no? El asistente lo único que nos decía era, haz esto y mañana lo quiero, ¿no? O más tarde lo quiero y se tenía que hacer. No te decían para qué o por qué, etcétera, etcétera, ¿no? Y tampoco te buscaban o te trataban de hacer de qué piensas, ¿no? Sino tú mismo tenías que ver por qué las causas, ¿no? Y cuando ibas al libro era otra cosa. En esa época, cuando solamente teníamos manuales, pero ahora ustedes tienen más disponibilidad, ¿no? Internet, conocimiento en la palma de su mano, pueden buscar en cualquier momento, así como alguno de ustedes hizo ahorita, buscando una de las preguntas que les hice, ¿no? Y así es como que se fijan mejor los conocimientos, ¿no? Buscando la respuesta a mi duda en ese mismo momento. Ok, entonces quedamos ahí. Nos estamos viendo en cualquier otra oportunidad. Ya, doctor, muchas gracias. 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 Muchas gracias.